¡Qué buen día! Quiero saber qué opinas. ¿No has dedicado mucho tiempo a entrenar? ¿Estás reservando tu coche para la carrera? ¿Te has chocado algunas veces en la pista? ¿Has tenido problemas con el agarre? Estupendo. Pues nada, eso es todo. Bien hecho. Has rendido bien en la sesión de clasificación. Canadá tiene un auténtico idilio con la Fórmula 1. Las gradas aquí siempre están a rebosar. Es un país que nos ha dado, por ejemplo, a Gilles y Jacques Villeneuve o los grandes premios del 79, el 98 y el 2011. Aquí aman su deporte de motor y a nosotros nos apasiona venir aquí. El circuito Gilles Villeneuve es uno de los más rápidos de la temporada. Alrededor del 60% de los 4 kilómetros 300 metros del trazado se recorren a toda velocidad. Los pilotos tienen que pasar por 14 curvas, de las que la última tiene un historial bastante malo y podría ser la causa de que veamos algún coche de seguridad. David Casas, gracias por acompañarnos en este gran premio. Hablemos sobre el capitán. ¿Qué opinas de su rendimiento en la temporada hasta el momento? Ha evitado cometer errores y ha desarrollado un buen ritmo. Hasta ahora, la temporada le ha ido bien, pero habrá que ver si puede mantener el tipo a largo plazo. Quedan pocos minutos para que empiece la carrera y esta es la parrilla de salida. El capitán se coloca en la pole y lo acompaña Lewis Hamilton. En el resto de la parrilla vemos Bottas, Webber, Sebastian Vettel y Pérez. Verstappen, Butler, Russell y Kimi Raikkonen. Leclerc, Sainz, Alexander Albon y Norris. Hülkenberg, Grosjean, Daniel Kvyat y Daniel Ricciardo. Gasly y Antonio Giovinazzi sale desde la cola de la parrilla y llega el momento de volver a pie de pista. La aproximación a la primera curva no es muy larga, así que la cosa va a estar apretada. Mucho ojo. Hay que comprobar las marchas, así que mételas todas cuando puedas. Vamos a exigirle mucho a los frenos, así que dales caña y caliente también los neumáticos, por favor. Esperamos que empiece a llover en cualquier momento. Los ecos parecen los neumáticos más rápidos ahora.
el resto de la parrilla se está formando. Ten paciencia y espera las señales luminosas. Sebastián está en boxes. No hay más paradas previstas. Tienes que aguantar hasta el final con esos neumáticos.
6 vueltas de combustible. Va a caer un chaparrón. Muy bien, al coche de detrás le sacamos 18,7 segundos. Está por detrás de ti. El piloto de atrás lo tenemos a 23,8 segundos. Tienen intermedios recién puestos. Los neumáticos llevan 2 vueltas. El último tiempo de vuelta ha sido 1 minuto 30,3. Al coche de detrás le sacamos 25,7 segundos. Thank you.
haz el favor de ir con más cuidado. No podemos dañar el coche de esa manera. Estás poniendo tierra de por medio con tu perseguidor. Vas en primera posición. Repito, primera posición. Hamilton viene por detrás. El coche de detrás va a 30,3 segundos. Tienen intermedios recién puestos. Cuida las ruedas. Tienen que aguantar hasta el final de la carrera. Quedan 11 vueltas. Tiene mala pinta, pero las ruedas están desplazando bien el agua. Sigue rodando con las gomas intermedias de momento. Le sacamos 37,1 segundos. En 15 minutos empieza a llover con menos fuerza. Los intermedios parecen los neumáticos más rápidos ahora.
cosa se está poniendo interesante para las ruedas, pero creo que ahora mismo lo acertado es seguir con las que llevamos. Cuidado con el alerón delantero. Habrá que cambiarlo si recibe mucho más daño. Informe sobre el estado de los neumáticos. Desde aquí todo parece en orden. Si tú notas algo raro, avísanos. Tienes que enfriar los frenos. No apures tanto en las curvas. Es difícil decir si convienen más ahora los intermedios o los de lluvia. Esta vuelta, repito, entra al final de la vuelta. La lluvia va a perder fuerza en 5 minutos, aunque seguirá chispeando. Es difícil decir si convienen más ahora los intermedios o los de lluvia. Sal ya. A ver, no pises la línea blanca a la salida. Si entras en la pista, nos penalizarán por maniobra peligrosa.
5 minutos. La lluvia va a perder fuerza en 5 minutos, aunque seguirá chispeando. Los de lluvia parecen los neumáticos más rápidos ahora. Tenemos más o menos 4 vueltas de combustible. Vueltas de combustible. Thank you.
todos los objetivos. Ferrari se ha dejado el pellejo para conquistar hoy la victoria. David, ¿qué dirías tú que les ha dado este resultado? Competir en circunstancias como estas supone un esfuerzo heroico para cualquier piloto y verle luchar por el primer puesto ha sido muy especial. Ha sido capaz de buscar el máximo agarre, el trazado óptimo y toda la confianza necesaria para abordarlo. Eso es lo que le ha dado hoy la primera plaza. Y aquí está un equipo que sabe lo que es subirse al podio y que vuelve a ocupar el puesto más alto. Una carrera y una victoria sublimes las de Ferrari. Veamos cómo ha cambiado la clasificación de los pilotos. El capitán aumenta su liderazgo en el campeonato. Hemos visto actuaciones sensacionales en la pista, David. Pero ¿a quién elegirías como piloto del día? Hoy va a ser difícil tomar una decisión. Hay pocos donde elegir, pero creo que me quedo con Daniil Kvyat. Ha tenido una actuación muy destacable, tiene que estar orgulloso. Es hora de ver cómo está la cosa en el Mundial de Constructores. Los líderes del Mundial mantienen su posición, pero pierden parte de su ventaja. Menuda carrera hemos presenciado. ¿Quién logrará alzarse con el título? Acompáñennos en la próxima carrera para seguir viviendo toda la emoción de la Fórmula 1. ¡Qué buen día! Quiero saber qué opinas. No ha sido la carrera más limpia, ¿verdad? Hoy la rivalidad con tu excompañero de F2 no ha parecido para nada amistosa, ¿no? ¿Te has sentido cómodo con la que ha caído hoy? Te has dejado la chapa en los muros. ¿Tenías problemas de agarre o subestimaste algunas curvas? Gracias por tu tiempo. Quería felicitarte por el podio. Ha sido totalmente merecido. Estábamos mordiéndonos las uñas en las últimas vueltas, pero lo has bordado.